El tercer vino que nos acompaña en esta lista de 5 vinos clásicos argentinos se trata de un emblema del sur de la provincia de Mendoza, específicamente de San Rafael, y se trata del Don Valentín Lacrado. Tal vez la referencia del vino tinto de esa zona. Pero le vamos a preguntar a Mariano Braga qué opina de este vino. 1965, esa es la fecha en la que está el registro de la primera cosecha de Don Valentín Lacrado, un gran clásico argentino, esta vez mendocino también, pero del sur de Mendoza, de San Rafael. Bodegas Bianchi, también un ícono de lo tradicional en la Argentina, fue una marca que desarrolló en su momento Enzo Bianchi en honor a su padre, y ese lacre que es tan característico, en donde tenés entrelazada la B corta con la B larga, o sea, el Valentín con el Bianchi entrelazados, y que inclusive en 2019, cuando se hizo un cambio estético de la línea, e inclusive se ampliaron y empezó a haber una línea de varietales Don Valentín y demás, más allá de que el original era un blend, siempre se continuó con esa línea estética del lacre, ¿no? Como una insignia de la alta calidad de ese vino de producción chica, que en realidad no lo es, pero sin embargo de esa idea de producción cuidada y demás, porque el Don Valentín Lacrado fue durante añares un símbolo del gran vino argentino. Era, nos juntábamos y yo abría un Don Valentín Lacrado y era: ¡wow! Se abrió el gran vino argentino, ¿no? Y hoy, bueno, la realidad del mercado ha cambiado enormemente, y la diversidad, inclusive de la misma bodega, ¿no?, que ha empezado a sacar líneas mucho más altas, más costosas, mejor puntuadas, o como le querramos poner. Pero el Don Valentín Lacrado, sin duda, sigue siendo un ícono indiscutido. Hoy, aggiornada la imagen, hoy también con esta idea de que ya no es más una única etiqueta, sino que se abrió un poco el juego, pero siempre respetando un poco el perfil de los vinos de San Rafael, ¿no? Que San Rafael tiene esto de vinos, en general, o sea, se consigue mucho vino de mesa, de compañero del día a día, de las comidas, un poco más simple, sin necesidad de irnos a grandes complejidades y demás, y puntualmente el Don Valentín Lacrado al día de hoy se hace con uva de San Rafael, pero también hay una parte de esa uva que se le compra a productores tercerizados que están en la zona este de Mendoza. Como te contaba hace un ratito, el gran motor productivo de las grandes cantidades de vino en toda la República Argentina. Como que nos da un poquito de envidia donde está Mariano en este momento, ese fondo, esas montañas, esos autos que pasan por debajo. La verdad que, Mariano, te envidiamos bastante. Ojalá podamos algún día visitarte y tomarnos algún que otro vinito o vermú por esas tierras. Te cuento respecto del Don Valentín Lacrado dos cositas que tienen que ver con, específicamente, tal vez la parte más relevante en la historia de la estética del producto, que es ese sello lacrado que ha mantenido desde 1960 en adelante, y las palabras han ido cambiando. Primero se llamó Gran Selección Vino Tinto, después Vino Tinto, y hoy directamente dice Lacrado, por si lo identificás en el frente de la botella. Otro dato que te puedo dar es uno de los vinos clásicos que aparece en bodegones y parrillas de la Argentina. Si vos vas a un lugar en cualquier parte de la Argentina, no importa la categoría que se trate, la parrilla o el bodegón, seguramente hay un Don Valentín Lacrado. Y por último, antes de ir a buscar la copa de cata, si estás por San Rafael, no digas que vas a Bodega Bianchi, vas a Bodegas Bianchi. Bueno, ya hicimos macana, rompimos el lacre, se salió, pero bueno, cosas que pasan cuando uno limpia la botella para que quede bonita para la tele. Capuchón fuera. Está duro ese corchito. Otro corcho más sintético. Tal vez un poquito más largo. Muy bien. Y vamos a servir. Bien. Cuestión de color. Tiene como unas notas bastante más traslúcidas, es decir, puedo ver a través de la copa. No es un tinto intenso, es un tinto más ligero, como si tuviera un poquito de Pinot Noir, por así decirlo, en la mezcla, o algo de vino blanco. No se sabe porque esto declara solamente vino tinto, y su análisis también dice exactamente lo mismo. Tal vez un violeta con tonos rojizos, rojizos vibrantes,
como si fuera un vino bien, bien joven. Pagamos casi 1.000 pesos argentinos, $1.27, nada más. Alcohol 13.1, azúcar 2.73. Hay un cachitito de residual de azúcar. Vamos a ver en la nariz. Bueno, lindo balance en nariz entre lo que tiene que ver con la fruta roja, algo de ciruela, que podría recordar alguna especie de Malbec en la composición, y después como unas notitas más ahumadas. Suaves, es decir, está prolijo en nariz, pero no tiene una carga aromática intensa. Es llano, franco, tranquilo. Vamos a ver en boca. Tiene más cuerpo. Se siente un poquito una astringencia sutil, no tan desmedida. La acidez balanceada, por lo que vale, te diría que está muy bien balanceada. Y el retrogusto, tal vez vengan esas frutas rojas, mermeladas que tal vez se sintieron un poquito al inicio. Claramente, si estoy de paso en alguna parrilla de ruta y por supuesto no estoy conduciendo, no me haría ningún mal pedirme un Don Valentín Lacrado con algún corte a la parrilla o, por qué no, irme al Balcarce, a lo de mi amigo Fer Santarelli, y pedirme una Suprema Maryland para bajarla con un Don Valentín Lacrado. La verdad que el producto, para lo que vale, me parece que ofrece muchísimo más de lo que en realidad terminás pagando. Por 1.000 pesos argentinos tenés un vino correcto en todas sus formas. No es un gran vino, pero sí es una gran historia para compartir y está absolutamente prolijo. La verdad, excelente Don Valentín Lacrado. Nos vemos el próximo jueves. Espero verlos copa en mano. Saludos.